pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tu buena tierra. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a una cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Y ella, la mujer de su amo, lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis capítulos 37 al 39. No hace muchos días tuve una conversación en la que alguien me confesaba su intención de cambiar el lugar en el que se congregan habitualmente cada semana. Todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos o nos hemos sentido poco bendecidos en el lugar en el que estamos. Tal vez porque pensamos que no se nos trata como esperamos, tal vez por no percibir que somos amados, quizá por ver o sufrir situaciones injustas. Son o pueden ser muchas las causas por las que uno puede dejar de sentirse bendecido en aquel lugar en el que se encuentra. Pero eso no es en ningún caso un indicativo de que Dios dejó de tenernos presente en su corazón. Comencemos por el principio, como debe de ser. El lugar en el que estás, tu iglesia, es el lugar en el que Dios te plantó. Es tu buena tierra. Es el lugar en el que Dios te bendice y donde decidió que tú dieses fruto. Pero también es el lugar donde vas a ser atacado. Es ahí donde aparecerán las voces que podrán en tela de juicio todo, absolutamente todo, lo que pase por tu mente y habite en tu corazón. ¿Y esas voces quiénes son y de dónde salen? ¿Son acaso personas físicas, individuos de carne y hueso que me hacen la vida imposible? Pues no necesariamente. En muchos, muchísimos casos, estos personajes son encargados por nuestros propios temores o pensamientos. Son personificados por nuestras frustraciones, por nuestros sueños no realizados, por aquellas metas que yo mismo en mi imaginación he decidido que he de alcanzar, o tal vez por una idea propia y personal de lo que significa ser bendecido. Vayamos con otras preguntas. ¿Dejó Dios de bendecir a José cuando fue arrojado en la cisterna? ¿O acaso cuando fue vendido como esclavo? ¿Se olvidó Dios de él cuando estuvo en la cárcel? Durante un tiempo José en verdad vivió situaciones sumamente injustas, pero nunca encontramos a un José olvidado o dejado de la mano de Dios, y menos aún vemos a un José cuestionando si acaso ese lugar en el que él está es un lugar equivocado, o plantearse: en cuanto pueda, desaparezco. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien: la victoria está en Jesús, o él pelea mi batalla, o en Cristo somos más que vencedores? ¿Y en tu caso? ¿Acaso en tu caso es diferente?
Si te dijera que desde el minuto cero estamos en un gran error de base, nos preocupa mucho ser bendecidos allá donde estamos. Y está bien, pero ¿te has planteado si tú eres de bendición ahí donde estás? Hasta que no habíamos llegado. ¿Y si el ejemplo que tomásemos no fuese José y nos fuésemos al ejemplo de Jesús? ¿Diríamos entonces que cuando estaba en Getsemaní y ni tan siquiera sus discípulos pudieron velar con él, no estaba siendo bendecido? ¿Y cuando sus discípulos lo abandonaron? ¿Y qué crees que tiene mayor peso en tu testimonio ante Dios? ¿Vivir en el lugar y tiempo en el que estás siendo bendecido o permanecer en ese lugar al que Él te llevó y donde sirves a otros de bendición? Nuestros pies se aprestan a correr, a huir de aquellos lugares donde no se sienten cómodos. Y esto, en muchos casos, lo hacemos sin apenas percatarnos de ello. De pronto, un día abrimos los ojos y todo nuestro horizonte se tornó oscuro y estrecho. ¿Pero es esto real o solamente se trata de una óptica personal enfocada en nuestras expectativas de lo que entendemos como éxito? Me gustaría decirte que tuvieses paciencia, aunque sí, lo sé, todos en algún momento anhelamos esa forma de ser bendecidos que vemos en algunas personas, pero también Dios peleará tu batalla, también Él es tu escudo, Él es tu victoria. No tomes decisiones con disgusto, por tristeza, con desdén, por desesperanza. Actúa con responsabilidad y no des pasos de los que luego puedas arrepentirte, pero recuerda siempre que esta es tu buena tierra, el lugar donde Dios quiso plantarte. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.